Hola, buenas tardes. Soy María para Fallas VLC y estamos aquí con otra candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Y de qué falla eres? De JJ Domine Pol. ¿Y del sector? Cañamela Raúl Nazaret. Cuéntame, Carla, ¿cómo han ido las notas? Muy bien. ¿Todo aprobado? Sí. ¿Papás contentos? Sí. ¿Dónde nos van a llevar de vacaciones? A Teruel. Ah, mira qué bien. Más fresquito que aquí. Sí. Muy bien. Carla, vamos a volver al acto de la preselección. ¿Cómo lo viviste? Bien. Estoy súper contenta. ¿Se te hizo largo o corto el acto? Corto. ¿Corto? Sí. ¿Y el calor cómo lo llevaste? ¿Bien o mal? Bien. Porque mi yaya me dio un abanico. Ah, claro. Te estabas haciendo aire todo el rato, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Tú esperabas ser una de las elegidas? No. ¿Y cuando escuchaste tu nombre, qué sentiste? Pues yo sentí que no me lo creía, que creía que era un sueño. Imagino que habría gente de la familia, sí. Gente de la comisión. Sí. ¿A quién miraste? ¿En quién pensaste primero? Pues pensé primero en mi madre, porque ella me había dicho que no pasa nada si no salía, pero que me lo había pasado muy bien este año. Muy bien. ¿Y hay alguna amiguita del sector que te hubiera gustado que hubiera salido contigo que no has podido salir? Sí. ¿Le mandamos un beso? ¿Y a todas las demás también? Sí. ¿Y qué les decimos desde aquí? Pues de que no pasa nada, que habéis disfrutado de este año y que espero que este verano os lo paséis muy bien. Muy bien. Ahora, de las compañeras que han salido, que has conocido esta tarde, ¿has podido conocer alguna? ¿Has podido hablar un poquito con ellas? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te vas a llevar bien con ellas? Sí. ¿Y cómo os lo vais a pasar? Muy bien. Muy bien, fenomenal. Imagino que el jurado os haría algún tipo de entrevista. Sí. ¿Preguntas? ¿Cómo fueron? ¿Se portaron bien o mal? Bien. ¿Bien? ¿Seguro? Sí. Ahora no los ve nadie. ¿Fueron buenos entonces? Sí. Entonces les damos el aprobado. Sí. Vale. Carla, ¿tú vas a estrenar traje para la fonteta o vas a llevar el que llevaste en la preselección? Voy a estrenar un traje. Muy bien. ¿Y quién te confecciona a ti los trajes? Festalmar. Muy bien. Ahora hemos vivido el acto de la preselección, nos vamos al acto de la fonteta. ¿Cómo esperas vivir ese acto? Pues si salgo me pondré súper contenta porque de pequeñita le decía a mi madre que me presentara a Fallera Mayor Infantil para ser de la corte. Y si no salgo tampoco pasa nada porque he sido preseleccionada y eso ya es mucho. Muy bien. ¿Y vas a estar nerviosa? Sí. ¿Y tú crees que puedes ser una de las elegidas para la corte infantil? No sé. Puede ser que sí o puede ser que no. Ya estás aquí, ¿no? Que es un paso. Sí. Muy bien. Carla, imagínate por un momento que tú eres una de las elegidas, ¿vale? Y que en ese momento te dicen, Carla, que queremos que seas tú la Fallera Mayor Infantil de Valencia del 2019. Carla, ¿qué contestas? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No te lo piensas? No. ¿Seguro? Sí. ¿Sabes que una Fallera Mayor Infantil de Valencia tiene muchos actos? Sí. ¿Se viste muchas veces? Sí. ¿Cómo llevamos el momento de la indumentaria? Muy bien. ¿No nos duele nada? No. ¿Rodetes? No. ¿Zapatos? No. ¿Peineta? No. ¿Pendientes? No. ¿Nada? Nada. Bueno, pues fenomenal. ¿Y el momento de las fotos, los flashes, cómo lo llevamos? ¿Nos gusta, nos agobia? Sí, más o menos. ¿Lo llevas bien, no? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? Pues vestirme, peinarme y también cada vez que voy a la Virgen pedir por mi yayo. ¿Ese es el acto que más te gusta de tu comisión? Sí. ¿Podríamos decir? Sí. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser la próxima Fallera Mayor Infantil de Valencia? Pues alegre, simpática, que le guste mucho peinarse y vestirse. Y ya está. Muy bien. ¿Tiene que hablar en valenciano o en castellano? Las dos cosas. ¿Tú hablas valenciano? Sí. ¿En casa o en el cole? En las dos cosas. Pues ya tenemos un montón de pasos hechos. Y Carla, de los próximos días que vienen ahora, Fonteta, Calvestra, ¿qué es lo que tienes más ganas de vivir? Pues la Calvestra. ¿Por qué? Porque ahí es ya cuando elige la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Muy bien. Y en caso de no ser una de las elegidas para la corte del 2019, ¿qué pasaría? No pasa nada porque, como me ha dicho mi madre, he llegado a un sitio que muchas no pueden llegar y que me lo he pasado muy bien. Fenomenal, Carla. Bueno, pues es el momento de con micro en mano, cámara adelante, te despidas de la gente, saludes a quien quieras o agradecimientos, lo que tú quieras. Pues agradezco a mi familia, a mi falla. Y a mi yaya por haberme hecho Fallera Mayor Infantil y al jurado por haberme elegido. Fenomenal, Carla. Bueno, pues pásatelo muy bien este verano. Disfruta mucho de las vacaciones.
¿Nos vemos en septiembre? Sí. Y muchísima suerte para la Fonteta. Gracias. Adiós, Carla. Adiós.